Así bien, con este vídeo te vamos a enseñar a personalizar el email de Educamos, si aún no lo has hecho, y posteriormente a entrar al correo electrónico de Educamos, por el que se debe de canalizar la comunicación entre profesorado, alumnado y familias. Recordamos que para hacer estos cambios es necesario entrar desde un navegador web, Chrome, Mozilla, Opera, Microsoft Edge. Si entras desde un dispositivo móvil, te recomendamos activar Vista para ordenador o PC. Comencemos. Accede a Educamos con tu nombre de usuario y contraseña. Y pulsa en Acceder. Ahora, personaliza el email de Educamos si aún no lo has hecho. Sigue esta ruta. En el menú de la izquierda, haz clic en Mis datos, Información personal, Cuentas adicionales. Una vez aquí, debes personalizar el apartado Configuración Office 365, concretamente este recuadro. Para que te sea más fácil de recordar, puede usar el mismo nombre de usuario que escribes para acceder a Educamos. Una vez lo hayas personalizado, dale a guardar. Debes esperar una hora hasta que aparezcan en color verde este mensaje, creada y sincronizada tanto en estado de la cuenta como en el buzón. Apunta esta dirección de correo porque es tu correo de Educamos, el nombre que has personalizado y a continuación @sAntonioPaduaMartosO365.educamos.com. Como decíamos, cuando aquí aparezca en color verde este mensaje, tu cuenta estará personalizada y lista para usarse. De camino, desde el centro os agradecemos si actualizáis vuestros demás datos de información personal, datos personales, familiares, ya que son de gran utilidad en caso de que tengamos que contactar con vosotros. Bien, ahora vamos a acceder al correo de Educamos. En el menú de la izquierda, haz clic en Mis mensajes, luego en Mi correo. Te saldrá una ventana por si quieres reducir el número de veces en el que solicita iniciar sesión. Puedes darle a No volver a mostrar y así. Y ya estamos en el correo de Educamos. Se utiliza igual que cualquier otro correo electrónico. Aquí aparecerán los correos electrónicos nuevos, la bandeja de entrada. Para escribir un nuevo email, haríamos clic en Mensaje nuevo. En Para escribiríamos la dirección de correo electrónico del destinatario. Agregaríamos un asunto y, como en cualquier correo electrónico, escribiríamos el cuerpo y podríamos añadir archivos, fotografías y demás. Al final de este vídeo puedes ver en las sugerencias cómo añadir el correo de Educamos a tu teléfono para poder escribir y consultarlo fácilmente desde él. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda.